Hombres armados atacaron este domingo las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal en la comunidad de San Juan de Vega en Celaya, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó a través de su cuenta de Twitter que como resultado de estos hechos, hay agresores neutralizados, sin bajas para la institución. Al respecto, medios de comunicación locales informaron que este ataque dejó un saldo de 3 policías municipales heridos y 2 presuntos atacantes abatidos. Sin embargo, otros medios como La Silla Rota informaron que 8 criminales fueron abatidos. Los hechos se registraron poco después de las 13 horas de este domingo, cuando elementos de la Policía Municipal asignados a la comandancia de la comunidad de San Juan de la Vega, al norte de Celaya, reportaron que estaban siendo atacados por hombres armados. Los agresores eran sujetos a bordo de una camioneta blanca de la marca Honda, que se apostaron afuera del edificio policial. Luego del ataque, emprendieron la huida con dirección hacia la carretera Celaya-Comonfort. Ahí se toparon con una unidad de seguridad pública, con lo que se inició un nuevo enfrentamiento. La unidad policial resultó con daños en la carrocería por impactos de bala. Tras la muerte de 2 de los atacantes, los demás huyeron perseguidos por los elementos de seguridad y optaron por refugiarse en una casa de la comunidad San Isidro, desde donde los delincuentes continuaron con el enfrentamiento. Sin embargo, los agentes lograron ingresar, quedando 6 civiles abatidos y una mujer herida, informó La Silla Rota. En la casa los policías encontraron 3 armas largas, un arma corta, equipo táctico, celulares y aseguraron también 2 camionetas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera, confirmó que derivado de esta agresión hubo 3 policías municipales lesionados y 2 agresores abatidos. Tuvimos una agresión en las instalaciones y a los compañeros. Los compañeros están en la agresión, armamos el operativo y hay unos detenidos y uno neutralizado. ¿Cuántas personas detenidas? Ya la fiscalía dará a conocer. ¿Y abatidos? Ya la fiscalía. Les ofrezco una disculpa, hay datos que ustedes saben que no pueden proporcionar por el tema de... Tenemos 2 y 5. Tenemos 3. Tres compañeros lesionados, ¿sí? ¿Gravedad? Están tranquilos. ¿Qué, amarillo. ¿Y qué código amarillo? Código amarillo, al parecer. Entonces, lo están evaluando. Y traemos el operativo. ¿Civiles lesionados hay, secretario? Pues, ¿por qué no eso? ¿Qué una agresión hacia los compañeros y hacia nuestras instalaciones. Por de la fuerza. Nosotros esperamos... ya está, el lugar ya lo tiene la fiscalía, ya están trabajando, ya la fiscalía dará a conocer mayores daños. Armas largas, hay armamento asegurado, hay todo. ¿Una agresión directa a las instalaciones o a los elementos y a las instalaciones? ¿La reacción inmediata logra esta detención? Así es. ¿Por lo menos? ¿Cuántos detenidos por lo menos? ¿Cuál? Hay varias personas detenidas, ya la fiscalía le dará los datos. Muchas gracias, gracias por aquí seguimos operando. Gracias. Buen día.